Nacional, vea usted, otro terremoto se ha registrado. Esta vez hablamos de una magnitud de 5,1 grados que sacudió Atenas hace algunos momentos. Está afectando totalmente las telecomunicaciones en el lugar. Ya vuelos han sido desviados hacia otro punto. Se está evaluando el área. Vea usted en primeras imágenes que nos llegan a través de satélite. La magnitud fue tan fuerte que se habla ya de personas fallecidas. Se está removiendo escombros por parte de las autoridades. Cruz Roja en el lugar. También está llegando la ayuda internacional. Hay alerta de emergencia en Atenas, ya que este movimiento telúrico ha destruido no solo monumentos que ya pues forman parte de un patrimonio cultural, sino que también edificaciones modernas, algunas viviendas afectadas. La gente corría por todos lados. Estamos hablando de un terremoto que alcanzó la magnitud de 5,6 grados en la escala de Richter y que ahora precisamente ha alarmado a la población, ya que se han registrado 18 réplicas de menor magnitud y temen que vuelva a registrarse otro movimiento de la misma fuerza, por lo cual se está evacuando también a personas que están en los rascacielos, en algunos edificios, en algunos complejos habitacionales, centros comerciales, algunas playas del lugar, algunas áreas turísticas. Hay que recordar que este lugar es visitado por millones de personas al año y por esa razón es una temporada alta en este momento, por lo cual se habla también de personas extranjeras que han resultado afectadas. En este momento se activan las alertas, se visualiza ya prácticamente una intervención, en este caso de varios cuerpos de socorro, no solo de Atenas, sino que también de otros países aledaños, para ayudar a la evacuación de personas, a la remoción de escombros y por supuesto ir evaluando cuántas personas resultaron heridas, cuántas edificaciones resultaron destruidas y desde luego, lamentablemente, cuántos fallecidos deja este terremoto. Estaremos ampliando en breves momentos. El ministro de Exteriores de Reino Unido informa sobre la detención por Irán de dos petroleros en el estrecho de Hormuz. Dice que uno está bajo bandera británica y que el otro tiene la de Liberia, pero explica que es propiedad de Reino Unido. Anteriormente, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica informó de la detención de un buque británico por violar las normas internacionales. Elena Villar nos cuenta sobre el desarrollo del caso. La primera reacción en Estados Unidos tras lo sucedido ha llegado por parte del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, quien ha dicho lo siguiente. Esta es la segunda vez en poco más de una semana que el Reino Unido ha sido objeto de una escalada de violencia por parte del régimen iraní. Estados Unidos continuará trabajando con nuestros socios y aliados para defender nuestra seguridad e intereses contra el comportamiento maligno de Irán. Un poco después ha sido el propio Donald Trump quien ha hablado ante los periodistas. El presidente de Estados Unidos ha declarado conocer la situación de la incautación por parte de Irán de los petroleros británicos y ha asegurado que discutirá con sus socios británicos lo sucedido. Vamos a escuchar a Donald Trump. Vamos a hablar con Reino Unido. No tenemos un acuerdo escrito, pero sí hay un acuerdo. Ha sido un gran aliado nuestro. Entonces sí lo escuchamos. Escuchamos que fue uno y escuchamos que fueron dos y vamos a trabajar con Reino Unido. Desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos se han asegurado que Irán intensifica sus acciones belicistas porque su economía está a punto de quebrarse por las sanciones. De acuerdo con Londres, uno de los barcos, de los dos barcos incautados por Irán, es de bandera de Reino Unido y el otro de bandera de Liberia, pero ninguna de esas naves tiene personal británico a bordo. Reportes anteriores apuntaban a que los dos barcos se encontraban bajo operación británica. En el caso del buque petrolero Stena, del que se conocen más detalles de lo sucedido, un comunicado oficial iraní ha asegurado que había sido detenido a petición de la oficina de la Organización Marítima y de Puertos de la provincia de Hormuzgan por ignorar las normas y reglamentos marítimos internacionales al atravesar el estrecho de Hormuz. El gobierno de Reino Unido comunicó por su parte que iba a revisar lo sucedido después de que ese petrolero que se dirigía a Arabia Saudita de repente presuntamente desviase el rumbo y se dirigiera a aguas iraníes. Los hechos se dan a conocer en la misma jornada en que la Corte Suprema de Gibraltar ha prolongado hasta el 15 de agosto la retención del buque cisterna Grace 1. Recordemos que estaba cargado con crudo iraní y que fue capturado el pasado 4 de julio por la Marina Real Británica
en las aguas españolas del estrecho de Gibraltar. Las autoridades gibraltareñas aseguran que la embarcación violó las sanciones de la Unión Europea al transportar petróleo iraní a Siria. Teherán desmiente esa versión británica y afirma que la embarcación no se dirigía a ese país. Esta tensión, estos últimos movimientos entre Reino Unido y toda esta tensión se añade a la ya existente con Washington. Recordemos que hace tan solo una jornada Donald Trump aseguró que un buque de guerra estadounidense había derribado un dron de Irán en el estrecho de Hormuz, algo que posteriormente negaron desde Irán. No obstante, Trump ha vuelto a insistir sobre ello este mismo viernes. Según el presidente estadounidense, esa aeronave no tripulada se acercó a menos de un kilómetro del barco anfibio USS Boxer cuando fue abatida tras, según Donald Trump, ignorar múltiples llamadas para retirarse. Según el presidente, esto representaba una amenaza y la seguridad de la nave y también para la tripulación de la misma. Ya este jueves, Trump hizo un llamado a que otras naciones protegiesen sus barcos, justo una jornada antes de que sucediera esta incautación o este detenimiento de dos embarcaciones británicas, y además también desde Washington este jueves se implementaron nuevas sanciones contra el país persa. Este mismo viernes, de hecho, también el presidente estadounidense ha hablado sobre Irán con su homólogo francés. Cabe recordar que este pasado domingo también los cuerpos de la Guardia Revolucionaria se incautaron de otro carguero, esta vez de bandera extranjera, con 12 tripulantes a bordo. Según la agencia estatal iraní IRNA, ese petrolero estaba efectuando contrabando de crudo. All this happened to me. They killed my mom, my six brother. They left behind them. Where are they now? They killed them. They are in the mass graves in Sinjar. This is Nadia, a Nobel Peace Prize winner. I'm from Iraq, and after 2003, we started to disappear from our area, from our homeland. When ISIS attacked us in 2014. They killed six of my brother. They killed my mom. They took me to captivity with my 11 sister-in-law, with all my sister and my nieces. Until today, we have 3,000 Yazidi women and children in captivity. Although they said ISIS is defeated, but where is those 3,000 Yazidi? And our home is destroyed. Now there's no ISIS, but we cannot go back because Kurdish government and the Iraqi government, they are fighting each other who will control my area. We still continue to emigrate to find a safe place to live. I hope you can call or anything to Iraqi and Kurdistan government to... But ISIS is gone. But if I can... But now it's Kurdish and who? Iraqi government. If I cannot go to my home and live
in a safe place and get my dignity back. This is not about ISIS. It's about I'm in dangerous. All this happened to me. They killed my mom, my six brother. They left behind them. Where are they now? They killed them. They are in the mass graves in Sinjar. And I'm still fighting just to live in safe. Please do something. And it's not about one family. I know the area very well. It's about half million. It's about the whole community. Okay. We're going to look into it very strongly. Thank you so much. Thank you. Mr. President. And you had the Nobel Prize. Yeah. That's incredible. But they gave it to you for what reason? Make it explain. For what reason? For that after all this happened to me, I didn't give up. I make it clear to everyone that ISIS raped thousands of Yazidi women. This one was first time the woman from Iraq, she get out and spoke about that happened to them. Oh, really? And is that right? It's That's first the first time. And it's so you escaped. I escaped, but I don't have my freedom yet because you didn't see any ISIS in court. ISIS are. We don't know if they killed everyone, if they are in jail, but we know we have 3,000 Yazidi women and children, including my niece, my nephew, my sister-in-law. 3 years ago, she called us. She said, I'm in Syria, and now we didn't know anything about it. Let me look. We're going to look. Okay? Thank you very much. Thank you so much. A ver, María Luisa. María Luisa. ¿Con? Estaba buena la plática, ¿verdad? El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, luego de que éste le preguntara en pleno discurso y la secretaria no le contestara. El evento en el que se entregaron apoyos de programas sociales se realizó en San Luis Potosí durante la gira que realiza el presidente en este estado. A ver, contéstame. Se van a sembrar en San Luis, en el programa Sembrando Vida, 50,000 hectáreas. ¿Cuántos empleos? 20,000 empleos permanentes. Más que los que se generan cada año en San Luis Potosí. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, sábado 20 de julio de 2019, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la información precisa y relevante de este día. Y hoy cumplimos 50 años de estar, de que el hombre pisó, de que Neil Armstrong pisó, dio su pequeño paso, un gran paso para la humanidad en la luna. De 50 años, dice, se dice fácil, pero bueno, dice, son 7 de la mañana con 57 minutos y estamos aquí, vamos a comenzar con nuestro bloque informativo. Y bueno, pues, cualito, en el día a todos, buongiorno, good morning, pared, andubra, etubra. Bueno, pues hoy Reforma nos dice, cuesta sacar crudo 26% más a Pemex en 2018. Costo de Pemex para extraer petróleo 26% en todos los campos respecto al 2017. Pasó de 10.90 a $13.73 por barril. También exploró Secretaría de Relaciones Exteriores usar redes de la luz del mundo en Estados Unidos. Secretaría de Relaciones Exteriores exploró la posibilidad de usar templos de la luz del mundo cuyo líder fue pues detenido. Y también rechaza Javier Duarte trato con Odebrecht. Y bueno, también explota volcán Etna en Italia. Estamos viendo que ahorita tenemos la actividad fuerte en el Popocatépetl. Estamos también registrando, que se registró hoy en la mañana, estoy haciendo una segunda parte. Eran 8 de la mañana con 57 minutos, 7 de la mañana con 57 minutos cuando empezamos a grabar.
Nada más que debido al saboteo otra vez nos están molestando con la grabadora, perdón que lo diga. Estamos volviendo a grabar el programa, la primera parte que estaba como la mitad, así es que si ven que ya subía, ya está arriba de mi primera parte, porque luego empiezan que es lo que se supone que era el programa ya, porque ya habíamos terminado y ya nos percatamos de que siempre no sé qué están haciéndole, pero bueno, ahorita está la segunda parte que ya es después de las 10 de la mañana, son 11 de la mañana con 37 minutos, otra vez lo estamos revisando. Es que si escuchan un poquito estas partes, pues es debido a este saboteo que ya les he dicho. Y pues precisamente yo creo que no les gusta a esta gente que nosotros saquemos las notas en tiempo y forma. Y bueno, pues el volcán Popocatépetl, después de que nosotros ya dimos este anuncio, volvió a hacer una explosión en la mañana. Le digo, ya subimos algunas fotos también sobre el volcán Popocatépetl, que también ahorita voy a subir el video de cómo está la luna y también cómo estuvo la luna, porque ya se me había ido a tomar las fotos de la luna. Bueno, pues marchan en Gran Bretaña contra Brexit y Johnson, y explota el volcán Etna en Italia. El volcán italiano Etna hizo erupción este sábado, dicen, lo que provocó registró una explosión en la madrugada de este sábado arrojando cenizas al aire, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología en Italia. A través de un comunicado, el INGB informó que la actividad eruptiva es intermitente y la lava fluye por la ladera sureste a una longitud de 1.500 kilómetros. Y bueno, pues explota. El volcán Etna, el más grande de Europa, registró una explosión la madrugada de este sábado. Imagínense. Que estamos viviendo, bueno, con razón el calor se siente terrible. Y bueno, pues el volcán Popocatépetl también emitió una explosión, no hizo erupción, emitió una explosión también con material incandescente. Hay que estar alerta por por todo lo que son los sismos. También déjenme decirles que había visto en el cielo una nube con trayectoria como de proyectiles, había ya comentado, ¿no? Y bueno, Duque Luis Vela, la hazaña lunar, también regaña AMLO Albores, paracaidistas en Santa Lucía, también los mitos sobre el alunizaje, el verdadero camino de la escuela, y bueno, también adeuda Vicente Fox al SAT, que es todo lo que se perdió en la mañana, y bueno, provocarán más delitos, también derrocha el ISSSTE en doble distribución. Financia tus estudios con el deporte. También sácale jugo a tus cosméticos. Y ahorita estoy mejor que Satlán, dice Vela. Murió César Pili, autor de Las Petronas, y jugarán Federer y Nadal en Sudáfrica. El Corvette del jefe. No caen águilas en casa ante Rayados desde 2012. También da luz afuera de hospital en Nuevo León. Busca mexicano el Emmy, gana Wolverhampton, título al Max City. VersaGo, un manejo incluyente, ya el VersaGo, que es este de Nissan, va a tener unas nuevas, no aplicaciones, sino modificaciones en el auto, como para poder ayudar a la gente que es discapacitada y también a las personas adultas mayores. Va a estar sensacional y qué padre que estén haciendo. Ecológicos e incluyentes y recortan fondos a reconstrucción. Van a tratar la partida Vela y reclaman vicios en reconstrucción. También pagan mujeres costo en Kioni. Y también tenemos que el día de hoy los riesgos que ocultó Pemex, alta, bajas, uniformes y más sobre la liga. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma. También vamos a ver qué nos dice la prensa. Les comento, digo, bueno, cuando casi siempre una constante, y le voy a comentar de lo que hemos tenido nosotros, porque así se las gastan. Cuando empieza a ver, yo les digo que no tenemos semáforo rojo noticioso. Cuando las noticias están que arden, como ahorita el volcán y todos los sismos y todo, empiezo a notificar, como no tuve ningún problema el lunes, el martes, estuvo todo sensacional.
ahí es cuando empieza a subir la intensidad, perdón, nuestros comentarios, cuando empezamos a tener realmente ya rating y empieza a haber más movimiento noticioso en nuestro canal, si nos hemos percatado que empiezan a sabotearnos la computadora, la red social. Les comento, me robaron el celular la semana antepasada, y todo este tipo de situaciones cuando empezamos a hacer coberturas. Entonces sí lo notificamos porque creo que están agrediendo nuestro trabajo periodístico, y al final también ustedes salen pues perdiendo, porque pues la audiencia es la que al final, cuando sucede este tipo de situaciones, ellos son los que tienen que estar bien informados. Aquí informamos muchísimas cosas de las cuales no comentan los demás, vamos pian pianito, pero también sí nos sabotean muchísimo el programa, ¿no? Y está, hoy no es la excepción. Y bueno, pues discursos de AMLO contra la prensa provocan un efecto medio extraño, ¿no? Y bueno, enfrentamiento de baja, bandas rivales dejó un muerto en la Venustiano Carranza. También encuentran cuerpo descuartizado en Chalco, y periodista denuncia presión contra investigaciones. Otro feminicidio en el Estado de México, Brenda tomó un taxi para ir a su trabajo y ya no regresó. Y bueno, vemos situaciones complicadas, ¿no? Bastante complicadas en cuanto a violencia de género. En sí no es exclusivo de las mujeres, la violencia está a todos lados, en todas horas, a todas horas, en todos lados. Y la verdad es de preocuparse, dice. Hay más de 7 lesionados por impactos de arma de fuego, enfrentamiento de bandas rivales dejó un muerto en Venustiano Carranza. También acribillan a una pareja de turistas y se salva el niño. Un niño que iba con ellos. También al asaltar taquería enfrenta a policías y queda muerto en Ecatepec. Esto es lo que ya hemos venido notificando. Frustran robo a la residencia de Angélica Rivera. Los escoltas lograron detener a los 2 delincuentes. La prisión del general Sócrates por delincuencia organizada en materia de huachicoleo. Y también importante de esta semana fue rechazo del MAS tener cuentas en el extranjero. También dice, al menos 33 muertos tras incendio en el estudio de animación en Japón, ¿no? OMS declara brote de ébola como emergencia nacional, que fueron las notas más importantes. También niegan libertad bajo fianza a Nason Joaquín García. El LIM no sabía que lo necesitaba y compró la tercera parte de Miniso. Detoran a 3 por alterar cajero en la Roma. También asesinan a un hombre y dos, a una mujer y 2 hombres en Guerrero, y mueren 11 personas. Esto en un trágico accidente en Nayarit. También tenemos que el día de hoy localizan 3 cuerpos embolsados en Ixmiquilpan, esto en Hidalgo. Y mueren 15 turistas en un aparatoso accidente de autobús. También vemos los Gospitis de Houston, el Eagle aterrizado, así fue el viaje del Apolo 11 a la Luna. Y bueno, pues la prensa, esto es lo que nos informa. Vemos que Algarabía nos dice los irlandeses y de dónde venimos, orígenes humanos y genómica, ¿no? Que ahora se está volviendo a ponerse de moda todo esto de los extraterrestres, ¿no? Es el grooming, sexting y sextorsión no están regulados como delitos. También rechaza del MAS tener cuentas en el extranjero. También rechazan autonomía del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo ven? Debería de ser autónomo, eso sí. Eso sí, yo lo aplaudo, aquí no sé. Celebran despedidos que Función Pública investiga irregularidades en Notimex. Y bueno, pues cuando ya ven, son cosas importantes las que tenemos que decir. Y Semar asegura 64 kilogramos de cocaína en Manzanillo de Colima. Lo que estábamos comentando precisamente es sobre San Juana. San Juana acaba de llegar a una institución que se llama Notimex. Notimex ya estaba viciado también, como muchas instituciones, como todas las instituciones en este país, privadas o públicas. No es exclusivo la corrupción del sector privado o del sector público. La corrupción se da a todos niveles, ¿no?
desde la persona que hace microrrobos en la empresa, ¿no? Hasta los que hacen los grandes fraudes en las empresas. Entonces, Notimex ya estaba viciado y San Juan acaba de empezar a darse cuenta de todo lo que hay dentro de Notimex. Y bueno, los despedidos celebran que la función pública investigue irregularidades en Notimex, ¿no? Semar asegura 64 kilogramos de cocaína en Manzanillo, Colima, y asesinan a una mujer y dos hombres en Guerrero. Mata golpes en presencia de su hija de 2 años de edad en Guerrero y un sismo de magnitud 5.1 sacude Atenas. Ha sido el segundo, después de 20 años, más intenso. Y también Pentágono aprueba 2.100 tropas adicionales para desplegar en frontera con México. La joven mexicana recibe beca ANI México, otorgada por Guillermo del Toro y Cinépolis. Yo les decía, felicidades a Guillermo del Toro, en verdad está siendo papá adoptivo de muchos. Y bueno, tener esos hijines por ahí, ¿no? Artistas y promotores convocan a tercera asamblea por la cultura. Yo soy de la idea de que Guillermo del Toro abra su academia aquí en México. Yo creo que estaríamos encantadísimos muchos de por lo menos ir a cursar un curso de en donde tenga su academia Guillermo del Toro, ¿eh? En verdad yo creo que estaríamos felices. Yo le mando la sugerencia, ojalá, después vamos por las regalías, le mando la sugerencia a Guillermo del Toro para que abra su academia de cine aquí en México. La Ciudad de México sería en la Cineteca, sería padrísimo. Impulsar la investigación, pero en la Cineteca no, porque luego lo pueden tomar como politiquillo o algo así, pero mejor de iniciativa privada. Yo creo que tiene todo Guillermo del Toro para hacer su academia de cine. Bueno, y de gran renombre, ¿para qué llevarse a la gente a Francia, a España, ¿no? Cuando tenemos aquí grandes, entre estos tres grandes titanes, ¿no? Los titanes del cine, Cuarón, Iñárritu y Guillermo del Toro, deberían de abrir una academia aquí, ¿no? Ya basta de que se vayan, se fuguen los talentos, digo, deberían ya de regresar aquí. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice La Jornada. La Jornada nos informa el día de hoy. Digo, así como en todos, en La Jornada también tienen sus buenos periodistas y estos ciberperiodistas que no sé qué onda, yo les comenté en algunos momentos. Y bueno, el americanista Edson Álvarez, nuevo jugador de Ajax de Holanda. Confirma el SAT, Vicente Fox no paga impuestos. Es beneficiario de Fobaproa, según fuentes de Palacio Nacional. Empresas de guanajuatenses no han cubierto créditos fiscales. Y vaya que le ha pegado, ¿no? Ahora AMLO a Fox. Revelan más negocios de Lozoya. Odebrecht le pagó $4 millones. México va a participar en la recuperación de bienes del Chapo Guzmán, lo dice Secretaría de Relaciones y Crédito y Relaciones Exteriores. Y en el TECMED dice, no es el fin del mundo, la relación sigue, dice SIAD. ¿Y cómo va la cuarta transformación? Dice, la salud y la cuarta transformación, el presupuesto no refleja que sea prioridad. La cultura y la cuarta transformación, improvisación y falta de perspectiva a largo plazo. La educación y la cuarta transformación, la reforma aprobada legítima y profundiza la anterior. Los medios y la cuarta transformación ha aumentado según asesinatos, el número de periodistas asesinatos, no digo según, sí ha aumentado. La economía y la cuarta transformación, panorama complicado. Yo ya les había dicho desde hace mucho tiempo que no es tanto la cuarta transformación, sino es realmente la situación tan crítica que estamos viviendo de violencia y que no depende del presidente, cualquier presidente que venga. Y era de esperarse que Andrés Manuel López Obrador le dejaran de maquillar las cifras. Iban a dar los datos duros tal cual, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues sí, ha aumentado, ¿no? Estadounidenses, los 6 interesados en el avión presidencial TP-01. Subastarán el 8 de agosto 76 vehículos del Senado. Aseguran 65 kilos de cocaína en buque con rumbo a China. Vengo por inspiración y un poco de optimismo, dice Jean-Luc Mélenchon. China levanta restricciones a inversión extranjera. Filial de la CFE ofrecerá internet sin fines de lucro. Aportó Pemex casi 21 billones de pesos en 3 décadas. Secretaría de Economía y congresistas estadounidenses revisarán términos del Tratado
de México, Estados Unidos y Canadá. Traeremos de vuelta el glamour al programa espacial, dice Donald Trump. También les comentaba hace ratito que, bueno, Donald Trump me fascina por esta actitud que toma. Dice, para el 2024 vamos a volver a lanzar un cohete a la luna. Este hombre me encanta porque está promoviendo este tipo de cosas y digo, estos proyectos en verdad, y me fascina esa actitud. Él, como dijo, no voy a ir a México, pero lo invitaron y dijo, está bien, voy allá, ¿no? Voy a ver cómo anda, cómo está la situación. Él le podrá ser bilioso, podrá ser, lo vuelvo a repetir, podrá ser muy bilioso, podrá ser así de decir tantas cosas, vociferar, porque es visceral, pero lo piensa dos veces y dice, a ver, ¿cuál es la situación en México? Voy a empaparme de cómo está la situación en México. Y no manda a nadie, él va e investiga. Y ya después de eso se da una idea, y con eso viene y toma decisiones. Esa es una actitud padrísima, es una actitud de un líder que pocos tienen, pocos tienen. Fallece a los 90 años la filósofa húngara Agnes Heller. También Iglesias dice, acepta condición de Pedro Sánchez para gobierno de coalición. Pompeo y Macri buscan reforzar mecanismos de lucha contra el terrorismo. Migrantes en México, el sueño y la pesadilla. México no es aún, dice, un país seguro, un tercer país seguro, solo se le parece. Vamos a ubicar a un especialista que nos hable sobre el tercer país seguro, sobre qué dice, a qué se refieren con esto, ¿no? Cuando dicen, nos dé cuáles son los pormenores, todos esos detallitos que no, de los cuales no se ha hablado. Si no estamos listos para acuerdo de tercer país seguro, embajadora de México en Estados Unidos. En un país seguro es cuando les pueden dar asilo, por ejemplo, ¿no? Por ahí Gran Bretaña llegó a ser inseguro, Holanda es un país seguro, ¿no? Irlanda, algunos países que gozan de paz, de economía, de empleo, ¿no? Todo muy, muy seguro, y eso es un país fuerte económicamente para poder ayudar a los otros. Nosotros no podemos ser un país seguro, y les voy a decir por qué. Somos un país de tercer mundo, lamentablemente. Somos un país que apenas está empezando, ¿no? Podemos ser potencia, sí, podemos ser potencia. Hay mucho talento y mucha gente bonita en México. Somos muy, ¿cómo les diré? Siempre se me va la palabra. Somos muy hospitalarios, ¿no? Somos muy hospitalarios, y eso sí, pero lamentablemente tenemos el que en donde comen uno, comen, en donde comen 10, comen 20, ¿no? Y eso es lo que pues no nos hace un país seguro. Les adelanto un poquito. Pero vamos a hablar sobre más cosas que prevén los especialistas y los expertos en este tema de migración. Aseguran 700 kilogramos de marihuana en bodega de Jalisco, prevén sábado lluvioso en la mayor parte del país. Y hallan muerta en Almoloya a joven desaparecida 5 días. Narcomantas señalan a los Salazar, dice, por asesinato de Miroslava Bridge. También instalarán cámaras GPS y botones de pánico en camiones y microbuses. Fraude de oro negro a socios ascenderían a 1,000 millones de pesos. Y bueno, recuerdan a este periodista que falleció, fue después de Javier Valdés, de La Jornada hace algunos ayeres. Bueno, pues el gobierno del estado dice, compañeros de la periodista de La Jornada, Miroslava Bridge, quien fue asesinada el 23 de marzo de 2017. Casualmente perdón que lo diga, que casualmente nosotros cuando denunciamos la situación de La Jornada, en mi caso particular, después del accidente que tuve, nosotros lo comentamos y después salió esta nota, ¿no? Aquí, en este caso, es lamentable, y yo lo comento como periodista también, lamentablemente algunos periodistas se dedican a investigar bajo el agua, ¿no? Y yo sí denuncié esto. ¿Cómo era posible que si ellos peleaban y estaban también en riesgo muchos de sus periodistas, ¿no? ¿Cómo era posible que hicieran este tipo de cosas los de La Jornada junto con los de INER? Por lo menos a mí me hicieron cosas bajo el agua, ¿no? Y eso lo denuncio como periodista. Yo no sé si también fue, les dije, yo no sé si fue fuego amigo
pero por lo menos en mi caso, que yo nada tengo que ver y ellos están metidos. Lo vuelvo a repetir, también para que sea una línea de investigación para la periodista Miroslava Breach, ¿no? En ese entonces bien recuerdo que estábamos cubriendo al padre Solalinde. Casualmente estábamos cubriendo al padre Solalinde y casualmente también la periodista Miroslava Breach también estaba apoyando al padre Solalinde en torno a las cuestiones de migración. Y es lamentable que gente de La Jornada también filtre información, ¿no? Y yo sí hice la invitación públicamente que también las autoridades investigaran a sus mismos compañeros de La Jornada, ¿no? Yo dije, si a mí me lo hicieron, también investiguen en ese nivel. Al menos 9 mantas atribuidas a un grupo delictivo que ha querido ingresar a Sonora fueron colocadas en ciudades de esta entidad, contextos en los que se acusa al grupo delictivo de los Salazar por el crimen de la corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua. Miroslava Breach del Duce, así como de la violencia en el sur de Sonora, principalmente en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa, así como en la sierra. Señora gobernadora Claudia Pavlovich y señor secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, quienes están ordenando las ejecuciones en Cajeme, así como matar a los policías, es orden de don Adán, Alfredo y Crispín Salazar, encargados de mover la cocaína de México a los Estados Unidos, generadores de la violencia en Chihuahua en contra de los funcionarios y policías. También giraron instrucciones a sus sicarios para asesinar a la periodista Miroslava Breach en ese estado. Dice el mensaje con fotografías de los señalados al alce, ¿no? Y vemos las pancartas, dice justicia para Miroslava, alto a la narcopolítica, no al encubrimiento, y dice es complicidad, ¿no? Y yo sí hice la invitación y también le hice la invitación a sus familiares para que también no descartaran ninguna infiltración por parte de gente de La Jornada. Fraude de oro negro a socios ascendería a 1,000,000,000 pesos. En México solo 63 personas... por ciento de personas con SIDA desconocen su diagnóstico. También vemos que fallece el célebre arquitecto César Pelli a los 92 años. En la era digital, la magia reclama su sitio en el mundo de Azoro. Convierten el laberinto del fauno del film al libro y circula ya en México. Chivas golea 3-1 a Puebla en partido inaugural de la apertura 2019. Cineastas responden a Mayer, las historias no frenan la exhibición. Cultura regresará recursos para rehabilitar edificios dañados por el 19 de septiembre. Y bueno, pues también ya estamos casi a dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 y aún seguimos sintiendo miedo, seguimos sintiendo que no se han resuelto muchas cosas. Aún siguen muchos edificios destruidos, ni siquiera demolidos. Y dice, vengo a aprender de la revolución ciudadana conducida por AMLO. También esto es lo que nos dice La Jornada el día de hoy. Les comento, luego bueno, estamos repitiendo algunas cosas porque... bueno, pues el sabotaje está duro, ¿no? Les hemos comentado, ya también lo sacamos, gente de La Jornada que está infiltrada en nuestra computadora. ¿Por qué? ¿Para qué? I don't know, decimos. Y bueno, pues, también hemos visto cómo se han filtrado y cómo bajo el agua de manera subliminal informan incluso hasta dónde andamos, ¿no? Eso sí lo hemos comentado. Se ha denunciado en su momento, en tiempo y forma, y bueno, pues solamente nos queda comunicarlo a las debidas autoridades. Graban a una mujer comiendo tacos con unas tijeras en el metro, como ven.
Qué raro, ¿no? Cogen 6 finalistas para avión presidencial. 50 años de ese pequeño paso. Hoy se cumplen 50 años de este suceso. A mí me hace llorar, en verdad, este suceso. 50 años, decíamos hace rato. ¿Cómo es posible que pudimos conquistar? Que esto era parte de lo que se criticó. Y si era fraude o no el evento de lo que era la ida a la Tierra. De la Tierra a, digamos, a la Luna. Decimos, ¿cómo es posible que no pudimos conquistar la Luna? No hemos podido conquistar nuestra Tierra, ¿no? No hemos podido salvar el planeta. Estamos hablando ya de una sexta extinción. Estamos hablando de, bueno, esto no lo podemos detener, ni los sismos, ni... No los podemos detener, pero se dice que los empiezan a crear, ¿no? Los sismos, los huracanes, los incendios, ¿no? No podemos... Se supone que llegamos a la Tierra, pero no podemos salvar nuestro planeta, ¿no? Está súper contaminado. También por ahí había un cuentecito que se llamaba Los Duendes de Superando, creo que era de Televisa, y empezaba a hablar sobre lo que sentía, ¿no? Los libros y todo esto. Pero también hubo una cultura en donde era grande las campañas que antes había, muy ecologistas, creo que fue TV Azteca o Televisa, no me acuerdo cuál de las dos. Estaban promoviendo el cuidado de del planeta. Por ahí había donde, ay, el arbolito y obras de teatro y todo esto, ¿no? Ya, obras muy ecológicas, ¿no? Con la temática ecológica, ¿no? De que, ay, el calentamiento global y el arbolito, sí, yo lloro porque los niños vienen a dejarme aquí la basura, ¿no? Los humanos y todo esto. Empezaba muy padre, ojalá que vuelva a ver este tipo de iniciativas que en verdad nos hacían una conciencia ecológica. Pero yo sí me considero de esa generación donde empezamos a hablar mucho de la ecología, del cuidado de los animalitos, esta parte, perdón que lo diga así muy religiosamente, del hermano Sol y la hermana Luna, como San Francisco de Asís, ¿no? El que cuida, yo creo que nos vamos a tener que encomendar a él, porque en verdad están pasando cosas totalmente tremendas, ¿no? Bueno, haya muerta Brenda, la joven que desapareció al abordar un taxi. También un niño víctima de bullying se suicida frente a sus compañeros, imagínense, ¿no? La calidad del aire en Aguascalientes es muy mala en la Ciudad de México, buena en Saltillo, buena en Mexicali y buena en Chihuahua. También captura Irán un barco británico en medio de tensiones. López Obrador continúa su gira por la Huasteca Potosina y promete Trump nueva era espacial con Estados Unidos a la cabeza. Y bueno, por ahí ya estaban reclamando los rusos. Claro que sí, la primera misión espacial fue hecha por Sputnik, por Rusia, ¿no? Y bueno, baile sonidero, termina en balacera en Peñón de los Baños. También... El estudio revela que los mexicanos entregan su identidad digital a las aplicaciones, pero así como tal... Animalista maltrata a los perros que rescatan, denuncian. También se cumplen 30 años de la primera conexión a internet en México. ¡Wow! Y 75 años de la operación Valkyria, el ataque contra Hitler. Y vemos fotos icónicas. Imagínense, ¿no? Y bueno, hoy hace erupción el volcán Etna y empieza a sacar lava. Explota planta de gas en China, al menos 15 muertos. ¿Qué pasa, no? Un incendio en Japón, de un estudio de animación, sobre todo los de mejor economía, de anime. Y ahora una explosión, una gran explosión ocurrida el viernes en una planta de gas del centro de China, informaron medios estatales. La deflagración también dejó 19 heridos de gravedad y varias personas con heridas leves, según la televisión CCTV. El siniestro se produjo hacia las 17 horas con 45 minutos, a las 9 de la mañana con 45 minutos hora local. El viernes en un taller de la fábrica en Anguo Hua Gas Group, la localidad de Jinma.
en la ciudad de San Nunxia, a unos 900 kilómetros al sudoeste de Pekín, según la agencia Xinhua. La explosión afectó a una unidad de separación del aire de la fábrica, pero no a las zonas de los depósitos de gas, precisó la agencia. Citando a una fuente de las autoridades locales, las operaciones de la fábrica se interrumpieron. La deflagración hizo estallar los vidrios y las puertas de los inmuebles en un radio de 3 kilómetros. Y algunas puertas interiores también fueron derribadas por la deflagración, indicó CCTV en su cuenta de la red social Weibo. También CCTV emitió videos con los que se veía una enorme columna de humo, vidrios rotos en los edificios, escombros en el suelo, gente en estado de pánico y médicos con sus blusas blancas ensangrentadas, protegiéndose con pañuelos. ¡Qué bárbaro! Imagínense qué accidentes, ¿no? Lo que está pasando. Si una planta de gas sirve para generalmente para convertir materias carbonadas en gas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el mundo. Y qué terrible situación. Excelsior, el periódico de la vida cotidiana. También les estaba comentando, que les comento al final del programa, perdón si se escucha así como medio cortadón, pero que también van a hacer un edificio espejo de Senapred afuera de la Ciudad de México para tener de alguna forma un respaldo por cualquier situación que llegara a suceder. Dice, en caso de colapso del Senapred por alguna situación de emergencia, se puedan resguardar algunos datos, ¿no? Que son datos importantísimos, sobre todo del volcán, de sismología. Y también yo les comentaba que ojalá también puedan tener una estación en Secretaría de Marina, también en el Ejército, ¿no? En la Policía Federal, para que también se dé auge a algunas otras situaciones, ¿no? Hay veces que pobres polis andan trabajando, checando cuestiones de emergencia y ni saben si tembló o no tembló, ¿no? O cómo está el asunto, para que también haya ahí rapidísimo, ¿no? A los C5, a los C4, C2, C3, tenemos actividad volcánica, o tenemos actividad sismológica, o hay tornados, o hay todo esto ahí rapidísimo, ¿no? Hay un enorme árbol sobre un vehículo, un Beetle, en la colonia Roma. El último Beetle, y se cae un árbol, imagínense. Terrible, qué feo. Hace falta poda de árboles, ya se los dijimos. No los talen, poda de árboles, porque ya son más de, yo creo que más de 6 o 7 metros los árboles. Y estos, hijo, explota planta de gas en China, al menos hay 15 muertos. Entonces, terrible, intentan robar a una bebé en Ecatepec. Imagínense. Estamos llegando a situaciones críticas. El robo de niños ya había disminuido. Popocatépetl amanece con actividad explosiva este sábado. Y hoy no circulan autos con holograma 2 y 1. Placa impar. Se verifican en este mes el holograma amarillo 5 y 6 en las terminaciones. Seguirán las lluvias en gran parte del país. Esto nos lo dice Excelsior el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice 24 horas, el diario sin límites. Dice, 50 años de ese pequeño paso. Él dijo, Armstrong dijo, yo doy un paso. Dice, este pequeño paso que doy es un gran paso para la humanidad, ¿no? Para él fue un pequeño paso, porque pesan kilísimos el uniforme, el de
traje de astronauta, pero para él, para la humanidad, era un gran paso, ¿no? Bueno, les voy a subir el videito de todas las fotos de esta semana de la luna. Se las voy a poner. Dicen que lo prometido es deuda. Les voy a agarrar unos 30 segundos de fotos para que usted vea y así conmemoremos los 50 años de la llegada del hombre a la luna, que en verdad estuvo extraordinario. Suman 6 interesados de Estados Unidos en comprar avión presidencial, lo dice Vanobras. Yo les voy a decir, por ahí me dicen, ay, qué tanta luna. Yo le veo diariamente, hay algo extraordinario que verlo. Yo no me aburro de ver los cielos, en verdad, si les enseñara las fotos. A mí me enseñaron a admirar el cielo y bueno, cada día es un día diferente. No hay uno que se repita, no hay un atardecer igual al otro. No me cansaré de tomarle fotos a la luna porque cada día aprendo más. Cada día la veo diferente, ¿no? Cada día los atardeceres, los anocheceres son diferentes y bueno, cada vez digo, este puntito no estaba ahí. Cada vez digo, por ejemplo, ayer que saqué una foto y estábamos ahí, dije, ay, ¿qué es eso? Esa luna no se veía así, no la saqué. Y cuando la saqué dije, ¿cómo, ahora cómo la sacó? Como toda rara el celular, así toda como esfera, como con varios, como con varias bolitas así. Nunca me había salido una foto así. Y bueno, ahí se las voy a poner. Así es que incendio en Sinkan, en Quintana Roo, dice, es controlado al 75%. Les estaba diciendo, es un sabotaje del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que le quisieron hacer a Venezuela, a Maduro. También se lo están queriendo hacer a Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente no es Andrés Manuel López Obrador, es a los mexicanos, es al mundo entero. Y quieren hacer un saboteo, les digo, incendios por todos lados, ¿no? Y quieren desestabilizar, romper, destruir la estructura donde él pudiera obtener recursos también. Por ejemplo, esto, si nosotros queremos promocionar el turismo en Quintana Roo, bueno, pues ya no tenemos reservas ecológicas donde pueda ir la gente, pues por lo menos a distraerse, ¿no? Y es una derrama económica, es la forma de golpear un gobierno y les acaban, no, pues ahora qué no, pues todos los pastos están quemados, ¿no? Esto igual nos mandaron los migrantes en caravana excesiva, masiva, ¿no? Esto también es cuestión también política. Lamentablemente lo político no va pegado con lo que es la ecología, con lo que es el medio ambiente, el ecosistema. Matamos un árbol, matamos un pulmón de cada... Si ustedes derriban un árbol, lo queman, lo talan, lo echan a perder, es un pulmón. Imagínense que a su hijo le quitaran los pulmones, ¿no? Cada arbolito es un pulmón de cada persona. Debería de haber un árbol, por lo menos, de cada ser humano. Cada ser humano tendría que plantar por lo menos un árbol. ¿Sí? Es como si nos quitaran un pulmón, ¿no? Y en verdad, es lo que... Por eso también hay tanto calentamiento global, ¿no? Tenemos que tener plantitas, un arbolito en nuestra casa, por lo menos, ¿no? Y hay mucha gente que, ¡ay, no! ¿No? Pero en verdad, es como si nos quitaran un pulmón. Estados Unidos, por eso no hay lluvia, por eso se están derritiendo los glaciares, ¿no? Todo esto, perdón la dislexia, tengo, ya ven como me falla la R, la L, ya estoy viendo que me falta la L y la R. Entonces de repente ahí se me atrapea. Pero bueno, estamos aquí, digo, con mucho gusto, con mucho amor, independientemente de la dislexia, informándoles a ustedes. Y bueno, en verdad es terrible esta situación, es terrible, en verdad nos quitan un pulmón. Todos tendríamos que hacer una campaña, planta un árbol, planta tu propio pulmón. Y en verdad es terrible ver cómo extensiones de terrenos grandísimos están perdiendo, como fue en Cuemanco aquí, ahora en Quintana Roo, en lugares donde no aparecía. Hay que revisar también que no nada más sea cuestiones políticas, sabotajes y esta gente que manda a incendiar los pastizales, ¿no? Porque también tenemos el otro lado, que allá en Chalco, si no mal recuerdo, les dimos la nota, empezó a estar en 360 grados el piso. Entonces imagínense, ¿no? ¿Qué
de siglo, del siglo se pospone, Alfredo Adame lo confirma, aplicación de programas sociales paliativos no disminuye la pobreza, afirma académico. Y vamos a hacer promoción también para que se suspenda, ¿no? Alfredo Adame junto con Carlos Trejo son gente muy querida por nosotros, en verdad. Creo que son gente que queremos, ¿no? Independientemente se han ganado nuestro corazón. Pero les voy a comentar, uno por guapo y el otro por digo, perverso, en el sentido de que hablas sobre todo lo paranormal, ¿no? Una mentalidad perversona en el sentido de que habla de los espíritus y cosas raras. Pues ha ganado su audiencia. Los queremos mucho y lo que menos queremos es que se golpeen, se agredan y que fomenten la violencia, ¿no? Yo creo que pudieran hacer otro tipo de... Les pongan un reality, ¿no? Así como de no golpearse, pero a ver, que concursen, los pongan a correr o los pongan a hacer algo, que van a hacer show, no golpes, ¿no? Pero es que se pongan a subir, que demuestren su físico y su, ¿cómo se llama? Su condición física, no sé, en un reality así de puestos de la isla, ¿no? Subiendo, bajando y preparándose, no sé tantas cosas, pero pues a ver quién gana, ¿no? Y a lo mejor así estaríamos divertidos todos, ¿no? Creo que lo pudieran hacer en ese sentido. Porque bueno, creo que ya no deben de fomentar tanto la violencia. Hay mucha gente que los ve y hay gente que ya no como tal y no, y se agarran a golpes. No. Tenemos que hacer otra vez promoción para que cese la violencia, porque es mucha la violencia que estamos viviendo. En plena calle, mujer da a luz frente al hospital de Nuevo León. También con Chicharito en la cancha, West Ham pierde 1-0 frente al Newcastle en United. Se logra cuarta transformación, desarme de autodefensas. Así reaccionó el Chapo al enterarse del secuestro de sus hijos. Son de las notas importantes que se gestaron alrededor de toda esa captura y del tiempo en que estuvo el Chapo Guzmán en Estados Unidos. También se confirmó el traslado del Chapo a la prisión más segura de Estados Unidos, en Colorado. El Senado explora mecanismos para recuperar dinero y bienes del Chapo Guzmán. Yo creo que no puede ser imposible. Es una obligación de Estados Unidos regresarle los bienes a México, ¿no? Porque al final son de México, ¿no? Es como si dijeran, le decomisan, ¿y quién se va a hacer cargo de ese dinero? O de ese dinero que está aquí en México, de esas casas que están aquí en México, ¿no? Todo lo que está aquí en México. Tienen esa obligación de que ese dinero se ocupe para cuestiones productivas de México, que paguen la deuda externa, ¿no? Indiable que el dinero del Chapo llegue al país, dicen expertos. Jaime Bonilla pide respeto a las decisiones del Congreso de Baja California, impulsa un juicio político por Reforma, y también padre de Norberto Ronquillo duda que el asesinato de su hijo se relacione con una deuda. Aquí estábamos comentando que qué lamentable es esta situación de este niño, de este chico, o adulto joven, ¿no? Señalan a El Lagarto como asesino material de Norberto Ronquillo. Habría golpeado a Ronquillo Hernández hasta mandarlo al suelo y posteriormente lo asfixió. También déjenme decirles que es una situación complicadísima. Se informó que en la captura ocurrida el pasado 11 de julio participaron elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con agentes de investigación en un operativo contra el delito de narcomenudeo. Al momento de su detención, dice Alexis Osmar Flores, el Osmar, quien actualmente se encuentra preso en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, y José Emanuel N. alias El Puebla o El OVNI, en hasta hace unos días realizaban operaciones ilícitas al sur de la Ciudad de México. Es una pena que estén comentando esto porque ponen en un dilema el prestigio de este joven. En este sentido, hablan de que se debe una deuda, ¿no? Una de dos, el chico era drogadicto o era narcomenudista, ¿no? Y yo comentaba a un joven que toma la iniciativa de ir a la escuela, hacer todo el proceso de terminar una carrera, supongo que muy bien el chico iba, ¿no? Y de ir por la línea derecha, no cualquier persona, a veces nos da flojera hacer tareas, levantarnos, ir a la escuela y llevar toda esta legalidad, estar por la legalidad, porque bien pueden comprar un título, bien pueden estudiar, eso no es ilegal, pero pueden estudiar, ser autodidactas y nada más hacer un examen y ya tener un título, porque también se puede hacer en este sentido.
prepararse por su cuenta y no ir a una escuela, ¿no? Y también puede ser, ¿no? Pero esto ya te pone en un dicho, unas situaciones muy complicadas, ¿no? Y pues también dice, este hombre está vinculado con homicidios perpetrados con extrema violencia, es el principal administrador de extorsiones cometidas en bares y restaurantes del corredor Roma Condesa y Polanco, además de que actualmente enfrenta una investigación por secuestro. Los Mar también estaba relacionado con el homicidio de tres hombres cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en un auto en Coapa, en hechos ocurridos años atrás también. Uno de los involucrados es identificado como José Manuel N., alias el Puebla o el OVNI, quien hace unos días realizaba operaciones ilícitas al sur de la Ciudad de México, donde se dedicaba a distribuir droga y cobrar derecho de piso. Ya fue detenido durante la madrugada del jueves por estar involucrado en el caso de Norberto Ronquillo. El implicado es colaborador directo de un sujeto identificado como Mitsuru, quien se encarga de manejar todas las actividades de la Unión Tepito en la zona del sur de la Ciudad de México y actualmente se encuentra prófugo por estar involucrado en una balacera ocurrida durante febrero pasado en el Gran Hotel de Plaza Escenario en San Ángel, donde cuatro personas quedaron heridas de gravedad. En este operativo participaron efectivos de la policía de investigación también, y también personas de elementos de Secretaría de Marina. Y bueno, pues el caso sigue en pie. Los padres de Norberto, bueno, pues están preocupados y todo esto, bueno, pues está sobre la mesa nada más, ¿no? Esto lo vamos a ir comentando, lo vamos a ir... Bueno, que los autodefensas ya se desarmaron. Qué bueno, porque no es buena las armas. Ojalá, qué bueno que el presidente, supongo que ha dialogado con ellos, su gente. Y bueno, pues en este sentido, eso era algo increíble. Ahora, pues les tienen que garantizar la seguridad a la gente de Michoacán, ¿no? Todo esté en paz, porque en verdad, este es de los pueblos secuestrados: Michoacán, Guerrero, Veracruz, Sinaloa. Chilpancingo, Guerrero, por ahí. Bonilla tiene responsabilidad en ampliación del mandato, lo dice el INE. También dice, integrantes de la Unión Tepito, detrás del asesinato del joven Ronquillo. Y bueno, pues hasta aquí la información, pásesela muy muy bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia, quédense con esta segunda parte que les dejo, digo, porque perdón que se escuche así medio raro, que es lo que ya había grabado previamente, y bueno, debido a este saboteo que nos están haciendo, pues hemos tenido que volver a grabar la primera parte, que era todo nuestro bloque informativo, así es que les comento. Y bueno, pues ya estamos aquí, ya saben que independientemente de todo lo que hagan, nosotros seguimos al aire, seguimos informándoles a usted y nunca, bueno, eso de nunca, gracias a Dios jamás, gracias a Dios jamás hemos fallado aquí ya durante más, desde el 2012, desde el 2015 estamos al aire ya casi 4 años, ya vamos para 4 añitos, es nuestro tercer año de manera ininterrumpida de estar informándoles a ustedes. Y les mando un beso y un abrazo. Son 50 años de que el hombre pisó la tierra, la luna, perdón, pisó la luna, quedó en la tierra de la luna la huella, y dicen que todavía sigue. Yo no lo creo, pero dicen que ahí sigue, así es que bueno, vamos a seguir con escuchando esto, que es el reporte de Senapred y lo que era el monitoreo de Ovial y también el monitoreo del Servicio Sismológico Nacional.
rey de Arabia Saudita prueba presencia de fuerza de Estados Unidos en su país. También tenemos que el reporte del monitoreo de Senapred al volcán Popocatépetl el día de hoy. Recuerden que hace el cambio hasta las 11 de la mañana, entonces todavía tenemos el reporte de las últimas 24 horas, que es de entre ayer y hoy. Así es que vamos a revisar. Hoy se veía tranquilo Don Goyo, no estaba haciendo fumarolas, que bueno, desde aquí se ven, ya les enseñé, desde el sur de la Ciudad de México, desde por acá, se ven cómo se ve el Popocatépetl. También se identificaron 200 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Se registraron 8 explosiones, 4 el día de ayer a las 12:28, 17, 24, 22, 37, 23, 23 horas y 4 el día de hoy a las 2:29, 2:52, 3:37 y 8:46 con una altura promedio de 1 kilómetro. También se dispersó inicialmente en dirección noroeste. Adicionalmente se registraron 412 minutos de tremor. Ya hay fuerte información. Hoy sí está como muy activo. Y bueno, como decimos, como cafetera, ¿no? Ya está como cafetera. Espero que no aviente una. O sea, empieza como cafeterita, aventar chuchuchuchut. Y de repente la explosión fuerte, ¿no? Y esa puede ser la que cimbre también. Esto sí hay que empezar a preocuparse un poquito. Y bueno, no tanto, pero sí. Empezar a también a ver, por ejemplo, algunos cartones, ¿no? Para cubrir la ventilación, ¿no? Algunas situaciones para que no nos llegue, pues, la ceniza, en este caso, el aire contaminado. Y bueno, semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, así lo vemos en... Este es el reporte de Senapred. También déjenme darles aquí unas notas que me parecen interesantes, que estamos viendo también de Milenio. Con respecto al Senapred como institución. Y bueno, perfilan centro de monitoreo fuera de la Ciudad de México por si colapsara el Senapred. Esto lo dice el gobierno, ayer lo sacó Milenio. También el gobierno plantea construir un centro espejo en Senapred. Popocatépetl lanza ceniza y presenta explosiones desde hace 2 días. Es lo que tenemos aquí en información. Bueno, estamos viendo que está cambiando la situación del subsuelo en la Ciudad de México, y el Senapred es uno, igual el Servicio Sismológico Nacional de México, es una de las instituciones más importantes por la cantidad de información que se tiene con respecto a los desastres. Y bueno, creo que estaría excelente, como dicen, tener las dos. Y bueno, dice Alfonso Durazo, el Sismológico Nacional y Protección Civil anuncian ampliación de red para reducir riesgos en el país. También el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció el plan del gobierno federal para construir un complejo espejo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, afuera de la Ciudad de México, para asegurar las operaciones de protección civil en caso de que el primer complejo sufra daños en un desastre. De manera conjunta, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional construirán un proyecto técnico financiero que permita ampliar la red sísmica mexicana y la instalación de un centro alterno de monitoreo. Esto sería excelente también. Yo creo que también tendría que apoyarse con Secretaría de Marina, ¿no? También para monitorear lo que sería, se apoyan de hecho, y para que estén checando el volcán Popocatépetl. Desde aquí, yo creo que desde Secretaría de Marina tendrían que empezar a monitorear también esta parte. Y tras una reunión también, dice, con representantes del 18 estados, David León, coordinador de Protección Civil, aclaró que a la fecha todas las entidades cuentan con al menos una estación sísmica. Si este año han ocurrido 14.500 sismos en el país, este mes 1.300, esta semana 166. Por eso es importante articular acciones que nos pudieran, dice, ayudar a tener una mayor cobertura y alerta de mejor forma a los ciudadanos, enfatizó. También se refirió a los microsismos ocurridos esta semana en la Ciudad de México y explicó que la alarma sísmica no se ha activado. Todo tiene que ver con el epicentro. Dice, imaginemos a alguien que te va a aventar una piedra. Si te avienta una piedra a 300 metros, va a haber alguien que te pueda avisar, muévete tantito. Pero si alguien te avienta la piedra a corta distancia, no va a haber alguien que te pueda alertar, ¿no? Y bueno, el epicentro, cuando es
Jijiapan, Chiapas, sale el alertamiento y llega primero la onda sísmica. Se nos avisa y tenemos 80 segundos para salir de casa. Cuando el epicentro es Puebla, sale el alertamiento y llega tantito dentro de la onda sísmica. Tienes 10 a 15 segundos, muy poquito. ¿Qué fue lo que tuvimos el 19 de septiembre, ¿no? Cuando el epicentro es debajo de tus pies, no hay forma. Ahora también cuando es epicéntrica, cuando la Ciudad de México es epicéntrica, ahí sí, no se ha contemplado esto porque tampoco se había visto como tal, ¿no? Ayer hubo otro sismo en la Ciudad de México con magnitud 2.3, con el cual ya suman 18 en la capital de manera oficial. Alex McMahon tiene contabilizado 56, los cuales forman parte de una secuencia sísmica que inició el 12 de julio. Este último se sintió en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, se reportó saldo blanco y se activaron los protocolos de seguridad. De hecho, hay que empezar a ver otra vez rutas de evacuación. Puede volver a temblar, sin duda va a temblar, así es que está, hay que estar, y puede venir muy muy fuerte, en verdad. Se los comentamos, no queremos ni asustar a la gente, pero sí se tiene que comentar esto, y me parece excelente esta iniciativa. Y como dicen, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y bueno, es perfilan que el centro de monitoreo fuera de la Ciudad de México por si colapsa Senapred, ¿no? Perfilan un centro de monitoreo. Y bueno, pues esto ya es lo que nos habla sobre Senapred. Les digo, no solamente Senapred se encarga del monitoreo del volcán Popocatépetl, que es desde aquí, que estamos ya ahorita viendo. El Servicio Sismológico Nacional nos informa de otro sismo de magnitud 4.1 que fue a las 6 de la mañana con 49 minutos 48 segundos el día de hoy, con una profundidad de 12 kilómetros el día de hoy. También otro tuvimos en Chiapas de 4.1, igual, parejísimo, ¿no? Entonces, les estoy diciendo, puede venir de ambos lados y puede ser fuertísimo porque puede hacer erupción el volcán Popocatépetl y va a ser una erupción fuertísima, ¿no? Fuertísima. Y bueno, vamos a estar al pendientes ahorita de todo esto. Creo que también Secretaría de Marina tendría que tener algo, una oficina también del Servicio Sismológico y también de Sedena, ¿no? Cualquiera de los, tendrían que haber tanto en Sedena y también en la Policía Federal, también de los monitoreos de estas también tendrían que haber pues una estación de monitoreo en cada una de estas estaciones para que estén también al pendientes y también desde varios ángulos se cubra esta situación. También el Senapred también tendría que tener esta situación también de monitoreo en conjunto, creo que lo hay, pero también la vinculación de Secretaría de Marina dentro de esta, la participación, tendría que estar muy muy fuerte esta área en un anclaje padrísimo, en donde sería este control por huracanes, por todo esto, sismos, todo lo que es de altas temperaturas, que lo hay, ¿no? Pero a veces Marina se encarga de una cosa, Senapred, bueno, en algunas situaciones lo maneja, pero bueno, pues se tendría que observar, y más en estas situaciones que estamos viviendo ya de temblores. Tenemos un sismo de 4.1 en Pinotepa Nacional a las 6 de la mañana, otro de 4. A las 4:36 de la mañana en Chiapas, primero fue Chiapas, después Oaxaca. Luego otro de 3.7 y 3.2 en Pinotepa Nacional y Salina Cruz, Oaxaca. Otro más de 3.7 en Castillo, Jalisco, Casimiro Castillo, Jalisco. Otro más de 3.7 en Pochula, Oaxaca. Otro de 3.5 en Tepaltepec, Michoacán. Uno de 3.2 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Otro de 3.2 en Ometepec, Guerrero. Otro de 3.8 en Tapachula, Chiapas. Está teniendo fuerte actividad sísmica en Chiapas. Y otro de 3.2 en Guerrero, está 3.5 en Tecpan, Guerrero, otro de 3.6 en Río Grande, Oaxaca, otro de 3.4 en Puerto Escondido, Oaxaca, otro de 3.7 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, otro de 4.2 en Matías Romero, Oaxaca. Estamos teniendo gran actividad sísmica y ya intensa en Oaxaca, uno de 3.2 en Guerrero, uno de 3.4 en Río Grande, Oaxaca, otro de 3.6 en Tacolula, Oaxaca, otro de 3.7 en Santa Rosalía, Baja California. Y Chiapas ahorita está en stand-by, ¿no? Está en stand-by.
Así es que ahorita hay que preocuparse un poquito por Oaxaca. Y más o menos por Oaxaca, pero yo me preocuparía por Chiapas, porque puede jalar la onda sísmica fuerte. Y bueno, eso sí sería como un poquito... nos puede llegar también otro sismo, ¿no? Que lo más seguro es que sí hubo sismos, un sismo de gran magnitud y que está moviendo el sismo que sentimos. Yo supongo que el sismo que sentimos de aproximadamente 4 o 5 aquí en la Ciudad de México vino del epicentro de Chiapas o de Oaxaca. Esa vez les comenté, tembló por ahí y fue de 5. Y aparte, simultáneamente, está viendo los epicentros, que esta es la interpretación que yo le estoy dando, los sismos de 2.2 en la Ciudad de México, que está aumentando, ¿no?, la actividad sísmica. Pero yo creo que el de 4 no fue por el epicentro de Álvaro Obregón, más bien creo que fue consecuencia del sismo que estuvo en Oaxaca o en Chiapas, ¿no?, de 5. Y bueno, hoy precaución vial en Calzada Vallejo, a la altura de calle 14A, por fuga de agua, lo indica SACMEX, dice que acudió ya al lugar. También Frontera mantiene buen avance en Avenida Chapultepec hacia Eje 2 Sur, nos lo dice también Doctor Río de la Rosa, presenta buen avance desde Eje 1 Poniente hasta Eje Central Lázaro Cárdenas. También dice, te recordamos que hoy a las 22 horas dará inicio la segunda etapa de los trabajos de renivelación de vías y balasto en línea 3, estará fuera de servicio, tome sus precauciones. También considere afectación vial en inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 12, 16 y 19 horas. El eje 2 Sur presenta buen avance desde Avenida Cuauhtémoc hasta Doctor Vértiz. Precaución vial en Avenida de las Culturas a la altura de Cultura Griega por percance, unidades de emergencia ya están en el lugar. También Avenida Chapultepec presenta buen avance desde Niza hacia Cuauhtémoc. Y Avenida Insurgentes también mantiene buen avance de Avenida Chapultepec hasta Eje 2 Sur. También hay evento deportivo a las 19 horas. Tome sus precauciones en el Estadio Azteca. Considere la afectación vial también. Y Avenida, bueno, calle Niza presenta buen avance desde Paseo de la Reforma hasta Avenida Chapultepec. Hasta aquí la información, son 9 de la mañana con 23 minutos, pásesela bien, mi nombre es Teresa Salazar, recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo, nos vemos mañana con Larry y los espero para que vayamos por las bendiciones del Señor. Así es que, bueno, pues por lo pronto esto es todo, nos vemos el día de mañana, vamos a desayunar, ¿qué se nos antoja hoy, chilaquiles o qué? Una pancita, ¿no? Está rica una panza. Y bueno, pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.